Ok, aquí estamos con Paul, que es del grupo de BYN. Paul, lo primero que te quería preguntar es que ¿cuánta experiencia tú tienes en Firescapes? Firescape, nosotros tenemos experiencia como de unos 6 meses porque hemos hecho Firescapes en Nueva York. Ajá. Hicimos algunos Firescapes, arreglamos. No así todo, pero sí arreglamos algunos. ¿Y has encontrado alguna técnica, alguna cosa que Francisco te haya enseñado Sí, que... las. Especialmente, bueno, yo soy ordenado por naturaleza, ¿no? Okay. Pero mucha gente no es ordenada. Entonces, eso es importante realmente. Un factor bien, bien, bien importante cuando uno hace un trabajo. Por eso es que yo siempre estoy ordenando a cada rato las cosas. Si Ajá. algo está por ahí, ordeno. Sale más rápido el trabajo, eso sí es verdad. Entonces, ¿qué de las cosas que has visto que Cisco enseñó y todo eso, de lo que has visto, qué es lo que te queda, digamos? Por ejemplo, el ordenamiento con las cajas es importante, también el ordenamiento en el área de trabajo en la parte de arriba, también es importante de cada herramienta poner dentro de la caja o del balde. Es muy importante eso porque a veces uno trabaja, yo he trabajado y por experiencia digo, y también le pasa a los muchachos que uno trabaja y deja las cosas fuera del boque o del balde y esos se Terminan caen, cayéndose. se cae y se cayó. Y sí pasó eso, se cayó el martillo y se cayó la otra cosa. Por eso le digo a los muchachos todo el tiempo que tienen que usar las herramientas dentro De del la caja. balde o del cajón ese de plástico. Eso es muy importante. Okay. Una de las cosas que nosotros buscamos, ¿no? Es primero que nada la experiencia, y la experiencia no es tan necesaria porque se puede entrenar. Sí, es Y verdad. ustedes ya conocen el fierro, ya conocen trabajan con soldadura y todas esas cosas, ¿no? Hay ciertas cosas que tal vez son nuevas, que usamos pues no para todos, ustedes todo para todos quieren, ¿cómo se llama? Soldar primero, pero nosotros siempre estamos que con los pernos primero, ¿no? Claro, sí. Otra cosa que, por ejemplo, te quería hablar es tu posición, ¿verdad? La posición mía, tú ves que yo no trabajo en el Firescape. La posición mía cuando necesito trabajar es estar aquí abajo, Sí, yo sé. ¿eh? Es darle a los muchachos lo que necesitan, estar preocupado que el almuerzo, que el café, que todas esas cosas. Si nosotros hacemos no quiero decir un partnership porque no sé, no es la palabra correcta, pero si empezamos a tener más trabajo juntos, donde nosotros les damos trabajo a ustedes para que ustedes lo vayan a terminar por nosotros. Una de las cosas que Francisco, Cisco, necesita que tu equipo trabaje de esa manera, ¿eh? Sí. Porque hay bastantes maneras de hacer trabajo en términos del pago, ¿eh? Está el 25-75, está el 50-50 y está el 75 para 25. usted y 25 para nosotros. Eso, todo eso se ve a la medida que qué clase de relación vamos a tener con ustedes. Oh, ya está bien. ¿Okay? Por ejemplo, si yo sé que ayer vino un señor y les preguntó, el Firescape es de usted, y usted le fue a dar una tarjeta, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pero ¿qué tal si tú lo quieres hacer, tener esa relación con nosotros? Y dice, mira, nos salió este Firescape. Oh, ya, ¿Me claro. entiendes? Entonces eso sería, me imagino, eso lo tienes que hablar más con Cisco, pero eso sería como el 75 y 25. Ya, ¿Ok? okay. O sea, Porque... cuando uno coge el trabajo y les damos a ustedes, sería el 75 para nosotros y el 5 para ustedes. Algo así. Sí, está bien, está Porque... perfecto. Porque muchas de las cosas que se han creado en el estado de Nueva Jersey, sobre todo, vienen de Cisco. Ajá. Viene de toda la experiencia que él Sí, ha servido. me estaban contando eso, sí. Si tú vas al website, tú puedes ver las clases que le damos Sí, a los he ido al web, inspectores sí y he ido todas al esas cosas. website. ¿Me Sí, entiendes? he visto el website. Entonces, por esa razón, o sea, aquí tenemos mucho peso, ¿eh? Y como te digo, ahí está trabajando hablando con la gente de la oficina. Que hay más, hay una inspección, de aquí Sí, sí, tengo que sí. salir a hacer una inspección en Connecticut y todas esas cosas, ¿me entiendes? Sí, no está bien, yo sé. Y la perspectiva de nosotros como compañía es que si ustedes pueden llegar a... No te estoy grabando cuando estás comiendo, así que puedes comer tranquilo, ¿ok? Pero la idea es que pudieran funcionar como funcionamos nosotros. Este no fue el perfecto ejemplo porque no fuimos específicos. En nuestro lado, ¿okay? Estamos todavía trabajando muchas cosas que tenemos que hacer, pero la idea ya más o menos tú la tienes, el setup con las cajas, Sí, el separamiento de la separación de las eso es como yo le expliqué a Cisco. Yo y nosotros decimos,
Yo trabajé con Don Moya y Francisco, el otro muchacho. Trabajamos nosotros, yo trabajé como casi 9, 10 años en las torres, en el World Trade Center, en la torre 1 y la torre 4, fabricándola. Y también trabajé como inspector de soldadores de la torre 4 en el frío. Entonces yo sé mucho de inspección. Otra, yo trabajé como 9 años como supervisor, un foreman, cuando yo era en la compañía mía. Yo era supervisor de los trabajos, entonces yo sé lidiar con la gente, ¿me entiendes? Claro. Es un poquito duro, pero Ah, sí. yo sé, sí, es de verdad. Entonces yo sé lidiar con la gente y he trabajado muchos años ya como supervisor, entonces yo sé cómo es ese trabajo. Si lo que nosotros queremos es, por ejemplo, darle un trabajo a BYN y que los trabajadores no vengan solos. Siempre tiene No, que haber alguien a cargo. no, eso, por eso te digo, o sea, la compañía no es solo de él, es de él y mía. Oh, ok. Somos. Son Él, partners. aparte de ser mi partner, es mi primo. Oh, ok. Nosotros fundamos la compañía juntos, Oh, bueno. porque nosotros salimos de MRP, que es la compañía que hacía el este, y nos pusimos juntos la compañía. Ah, ok. Entonces, cualquier decisión lo puedo tomar yo o la puede tomar Que si, Iván. o sea, si tú vienes, tú Sí. tienes equipo de dos personas y tú eres el que maneja el Yo soy equipo. el que le digo a de esto, del otro, súbete aquí, súbete acá. Ah, bueno, perfecto. Ajá. Eso es lo que estamos buscando, ¿eh? Que Sí. poder ir a un lugar y estar tranquilo, que hay una persona a cargo, Sí, no, no, eso no, de eso no porque, tienen que preocuparse. porque el tener como una compañía y traer a alguien que los venga a ver a ustedes cómo trabajan, nos quita un poquito el tiempo, ¿me Sí, sí, entiendes? sí. La idea es que ustedes puedan tener un trabajo aquí y nosotros un trabajo allá y así, ¿no? Sí, no, y en otro aspecto también nosotros somos muy responsables de ese aspecto del tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros venimos aquí a las 7 y ahí nosotros empezamos 7. Si por A, B circunstancias del tráfico, tal vez nos demoramos un poquito, pero no es culpa de uno. Pero siempre nosotros estamos aquí 7. O 10 minutos antes de las 7 y empezamos las cajas, por eso yo te mando el video 7 y cuarto, no, porque Claro. trabajar las cajas y todo eso se demora. Sí. Dame permiso.